Hola chicos, mi nombre es Juliana Cornejo, yo voy a estar acompañándolos en una serie de videos de danza. Antes quiero empezar contándoles un poco qué es danza. La danza es una de las artes más primitivas que tiene el hombre. Desde hace mucho tiempo los hombres se comunicaban con los dioses o con la tierra bailando. Actualmente la danza se expresa un poco lo que sentimos, por lo general tiene música y tiene coreografía, dependiendo de cada estilo. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es la correcta manera de estirar, es un calentamiento previo para empezar a bailar. Bueno, para empezar debo saber cómo pararme. Entonces me voy a parar en posición paralela, con los piecitos a lo ancho de las caderas. La pelvis derecha, lo más derecha posible, no afuera, no adentro. Y la coronilla muy larga, 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 coronilla de la cabeza hacia el cielo. Ahí me voy a ir en 8. Y me voy a devolver en 8. 5, 6, 7, 8. Me voy. 1, 2, 3. Relajo los hombros. Y cuando llego al 8, devuelvo. Despacio. 6, 7, 8. Paso siguiente. Dejo caer mi cabeza. Cuelga la cabeza. Cuelgan los hombros. Hasta la cintura. Y me voy a devolver por el mismo camino. ¿Sí? Lo vamos a hacer dos veces más. Siempre por el mismo camino. Hombros relajados, hasta la cintura y redondito, redondito me devuelvo. Último que debe llegar es la cabeza. Y nuevamente. Y me voy a quedar ahí para verificar si toda la columna está nuevamente en su puesto. Paso siguiente, voy a enrollar, pero esta vez voy a ir hasta el final y voy a tener los isquiones juntando hacia el techo lo más que pueda y las manos relajadas hasta que descansen en el piso. Flexiono las rodillas y extiendo. Flexiono las rodillas, extiendo y flexiono por última vez, quedándome ahí. La espalda debe estar paralela con el piso, quédense ahí. Entonces yo trato de poner espalda paralela, derechita, con el piso. ¿Sí? Que forme una línea. Y la cabeza debe estar igual. Pues, si ven acá la columna, la cabecita debe estar siguiendo la línea. Estoy acá y lo que voy a hacer es seguir, bajar, 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 bajar y me quedo ahí. Y paso seguido, tengo mis manitos acá, adelanto el pie a la altura de las manos. Y voy a extender larguísimo el otro. Quédense ahí, yo lo voy a mostrar de lado. La columna debe estar alineada y la cabecita debe seguir la línea de la columna. ¿Listo? Voy a alternar. Sustituyo la pierna y voy a poner la otra. Igual, columna en lo posible, lo más alineada posible. Las dos. Y me voy a poner en posición de flexión. Y me quedo ahí un poquito. Debo, quédense ahí, debo ajustar el abdomen de tal manera que yo genere una plancha con el cuerpo. Y trate de repartir el peso
entre las dos extremidades, bracitos y piernas. Ajusto abdomen. Y voy a poner la media punta o el metatarso y con las manos suavemente voy a caminar hacia atrás para recuperar la vertical. Van a ir a los tobillos y ahí yo voy a aprovechar para estirar un poquito más, tratando de meter la cabeza entre las piernitas, lo que más puedo. Es importante, chicos, que entiendan que la respiración es crucial para lograr un buen estiramiento. Si yo tengo una conciencia de la respiración, puedo lograr aumentar el rango de flexibilidad en el cuerpo. Y debo quedarme por lo menos 16 tiempos en cada posición. ¿Listo? Cuando ya terminé mis 16 tiempos ahí, voy a flexionar rodillas, relajo los brazos y me voy a devolver despacito por el mismo camino hasta volver completamente a la vertical. La segunda parte la vamos a hacer del torso hacia las extremidades superiores. Entonces voy a abrir un poquito mi postura y voy a flexionar, doblar un poco las rodillas. Me voy a hacer de lado para que me vean. La cadera no puede estar así porque aquí hay una deformación. Entonces lo que tengo que tratar de hacer es que la columna esté larga, 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 larga. Y desde ahí voy a trabajar los ejercicios. ¿Listo? Desde aquí voy con los brazos, largo desde la izquierda, largo, 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 y me voy hacia el lado contrario. De lado se vería así. Sigo, y cuando ya no puedo más voy a volver al centro, haciendo que mi espalda esté lo más curva posible. Curvita, 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 curvita. Y que mis hombros estén ahí tranquilamente reposando. Vuelvo nuevamente a la postura para hacer el otro lado. Me voy a la derecha y larguísimo. De lado. Y la idea es que el dorso, toda la parte externa, estire lo que más se pueda y cuando ya no pueda más, vuelvo al redondito. Redondo, redondo, redondo. Y de lo redondo, parte nuevamente y extiende. Relaja la postura, vuelve a paralela y podemos complementar los estiramientos con estiramientos asistidos como el de los brazos, cuando yo extiendo y con mi otro brazo presiono para que el estiramiento sea más profundo. Voy a hacer, a mostrar este con este brazo voy a mostrar otro, que sería presionar hacia abajo otro, que sería extender y la espalda lo más atrás posible, los bracitos muy delante, 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 y hacer el efecto contrario, que sería el esternón lo más afuera
y los bracitos muy, muy, muy atrás. Y vuelvo. Las piernitas puedo hacer también lo mismo, estirar el cuádriceps, siempre ayudados con la mano. En lo posible en estos estiramientos, lo mejor es que esté rodilla al lado de la otra. Y otro que podemos hacer es, desde aquí, presionar hacia mí el piecito para que toda la región poplítea y del gemelo gastrocnemo se estire. Estos fueron los estiramientos básicos y en el segundo video vamos a mirar los calentamientos, así que nos vemos pronto.